De la comunicación. Se escucha más bonito, amigos, más hablando. Bueno, y les estaba agradeciendo por su asistencia, felicitar a las autoridades por darle este acto. Yo sé que el lugar no es el ideal, pero el teatro siempre como sea y donde sea, y los actores estamos siempre dispuestos a acondicionarnos a las circunstancias del lugar. Lo importante es eso, es hacer teatro, ver teatro, porque de una manera jocosa, de una manera farsesca, de una manera dramática, del género que sea, la sociedad, en este caso nuestra sociedad, nos vemos reflejados en el teatro. Es por eso que los grandes países, las grandes potencias, dan impulso básicamente al arte y dentro del arte al teatro, porque en el teatro nos vemos reflejados en diversos personajes que los actores tenemos que interpretar. Una sociedad, siempre lo digo, sin arte es una sociedad silenciosa. Nosotros conocemos la historia del mundo a través del arte. Si no existiesen esos grabaditos en las cavernas, no sabríamos cómo han vivido nuestros ancestros de hace miles de miles de miles y millones de años. Es por el arte, y así sucesivamente. No estoy hablando más porque de repente lo voy a aburrir. Solamente, una vez más, felicitaciones a todos, y estamos todos contentos, nos usan. Y hago. Ya me habéis robado todas las palabras. Gracias. Por eso le encanta hacer estas obras conmigo. Hay besos que no, ¿no? Bueno, quiero agradecerles. Quiero agradecer muchísimo, muchísimo a ustedes, a la Universidad César Vallejo, realmente por haber venido mucha gente a ver teatro. A veces no estamos acostumbrados, no hemos ido de repente nunca a una sala teatral, no hemos tenido la oportunidad de tener un comportamiento adecuado, estamos acostumbrados a otro tipo de escenarios, de pronto a otro tipo de espectáculos, pero el teatro no es lo que puede llamarse de alguna manera, voy a ver teatro y de repente tengo que estar sentado en la butaca 2 horas y de repente hasta me duermo. Nosotros hemos tratado de traerles tanto a Antonio, la señora Vicky Paz y quien habla, y Alejandro también, que está ahí, un teatro divertido, donde ustedes se sientan en confianza, donde ustedes se sientan reflejados. Y lo importante es hacer payasadas. Lo importante para mí es decirles a todos ustedes ahora viene esa gente del patero. Bueno, yo quiero contarles que yo también soy universitaria. Yo también estoy en una universidad. Acabo de terminar mi carrera de pedagoga teatral y ahora yo estoy en una universidad más allá, un poco más allá, ya por mi segunda carrera. Y estudiar es algo maravilloso. Siempre, siempre es gratificante el conocer temas, el poder como mujeres en la parte de la guerra de los sexos que tenemos nosotros. La mujer siempre tiene que salir adelante, no solamente por su físico o de pronto por sus curvas, ¿no?, sino también por su inteligencia, por su conocimiento. Y el conocimiento será lo único que nos hace libres, de verdad, para poder elegir a nuestros gobernantes, para saber qué queremos de nuestra vida. Y nuestra misión en la vida realmente ser buenos profesionales. Aquí, en las aulas, en las universidades, es donde se forman ustedes. No desperdicien su tiempo, de verdad.
yo también soy universitaria y de repente lo tomé la primera vez muy a la ligera. Ahora, no saben, es maravilloso el volver a tener este encuentro con los conocimientos y con todas las facilidades que tienen ustedes en Internet y la globalización. De verdad, aprovechen muchísimo esta etapa y salgan y devoren el mundo, que es lo más importante. Y sean buenos profesionales, no solamente por lo que van a tener más adelante, sino por ustedes y por su país. No se olviden mucho que aquí, en Los Olivos, es donde se hace el Perú. De verdad. Gracias. Yo quería recordar una cosita que César Vallejo dijo. Señor ministro, hay mucho por hacer. Si César Vallejo estuviese vivo ahora, diría, señores autoridades, hay muchísimo que hacer, no solamente por los problemas, básicamente por la cultura del país. Gracias. Vale, foto. No.